Fede, ¿qué se siente ser uruguayo? ¿Qué se siente ser uruguayo? Vení que te cuento. Para empezar es simple. Todo uruguayo siempre, pero siempre tiene que tener algo de la selección. Ya sea una camiseta, la bandera. Sí o sí los uruguayos tenemos que tener algo de la celeste en nuestra vida. Y si no lo tenemos es como faltar al respeto a la patria. Como no saber el himno, o como no aceptar un mate cuando estás en una ronda, por ejemplo. Ya, po, uruguayos culiados, cállense la boca, no tienen cuatro mundiales, ¿por qué no aceptáis la verdad, weón culiado, pedazo de guatones? Uruguayos, a ver si dejáis de decir que tienes cuatro mundiales, que no sirven para el fútbol, que Españita siempre al top, hermano. A ver si aprendéis a tocar la pelota, que lo único que hacéis es morder, coño. Esto es algo que vamos a escuchar a lo largo de toda nuestra vida siendo uruguayos y de muchos más países, pero nosotros sabemos verdaderamente que todo lo que tenemos nos lo merecemos, porque por algo lo tenemos. Todos sabemos que Uruguay tiene dos Copas del Mundo y dos Juegos Olímpicos, y punto. La discusión termina ahí. Si a alguien no le quedó claro, busquen en Wikipedia, que es lo que aparezca, y ya está, hermano. A todo uruguayo por lo general se lo reconoce a lo largo del mundo, ¿saben por qué? Porque siempre tiene al lado suyo un termo y un mate. Vayas a donde vayas. Vas a Italia, te cruzas alguien con termo y mate, es uruguayo. Vas a Francia, te cruzas alguien con termo y mate, es uruguayo. Los uruguayos tenemos la costumbre de nacer con este simbionte al lado. Al igual que alguien nace con un hermano siamés, nosotros salimos con un termo y mate y una bombilla. Siempre nos pasa, y vayamos a donde vayamos, siempre vamos con termo y mate. Es muy común recorrer las calles de Montevideo y ver a todo el mundo con termo y mate. Es más, a veces van hasta lugares que no te puedes imaginar, como por ejemplo un velorio, un casamiento, un hospital, un banco, una oficina. Siempre va a haber alguien con termo y mate. El uruguayo no se puede despegar de esto. Literal, no puedo. Algo fundamental de nuestra cultura uruguaya es las palabras que usamos. Ta, bo, urise, firme, vamos arriba Uruguay. Siempre tenemos que usar esas palabras en algún momento de nuestra oración para poder comunicarnos, ¿está? Si no las decimos es como que somos unos indios, pero siempre se nos caracteriza por decir cada una de esas palabras. Por lo menos una vez cada vez que hablamos, ¿o no? Siempre las digo firme, boludo. ¿Cómo que no, vos? Algo que también nos caracteriza como uruguayos es el ser agradecido. Vamos caminando por la calle y tenemos que entrar a un bar. Entramos al bar y cuando estamos por entrar nos cruzamos con alguien que está por salir y esa persona nos sostiene en la puerta y nos decimos, gracias, che. Y la otra persona asiente con la cabeza y sigue su camino. O por ejemplo, estamos caminando por 18 de julio y tenemos que cruzar la calle y justo hay dos señoras en la esquina que nosotros tenemos que cruzar y decís, permiso, y la señora se abre para que vos pases y sigas por tu camino. Esa última igual, más o menos, ¿eh? A mí no me funciona. No sé si es porque yo soy feo y tengo pinta de ladrón, o porque hay veces que no funciona el permiso y nos sale mal. Y cómo no, ver un partido de la selección. ¿A qué uruguayo no le pasó de casi agarrarse un infarto viendo un partido? Es algo común siendo uruguayo sufrir hasta el minuto 95 viendo un partido. Pa, ¿qué digo 95? Sufrir todo el partido. Hasta que el árbitro no pite el final, el uruguayo está sufriendo. ¿Y eso saben por qué es? Porque tenemos algo que no tienen los demás. Que jugamos a los pelotazos, que jugamos a veces impreciso, que metemos pases donde no hay. Que a veces nuestros jugadores muerden, trancan con la cabeza, juegan con la cabeza vendada. Pero bueno, yo creo que eso es el ser uruguayo, ¿no? El saber levantarse y seguir ante la adversidad, aunque estemos casi inconscientes y querer seguir jugando el partido. Pero bueno, creo que en conclusión, ¿eso responde a tu pregunta de qué se siente ser uruguayo?